Muchas gracias, doctora. A través de usted a todo el equipo. Saludos a todos. Estoy muy agradecido con Dios por poder estar aquí de nuevo con ustedes. Hemos superado una prueba más que la vida y Dios nos ha dado. Quiero mandar mi más sentido pésame a todas las familias que a diario pierden un ser querido por esta tragedia, como también mis oraciones para todos los que están contagiados. De esto que muchos aún creen es un juego, y no es hasta que venga un familiar infectado, o cuando están infectados ellos mismos, que comprenden la gravedad de este asunto. La verdad les digo, no le deseo esto a nadie. No quisiera que ninguno de mis compatriotas se contagiara. Que ningún ser humano pase por la angustia de estar entre la vida y la muerte, como la pasamos los infectados. Definitivamente que la visión de la vida cambia cuando uno se siente que la muerte los rodea. En ese tiempo pensé mucho en mis hijos, en mi nieta, con la cual no he podido compartir como quisiera. Pensé en mi madre, en mis hermanos, en toda mi familia, en Ana, mi esposa, en todos nuestros seres queridos. Que gracias a Dios también se está recuperando en casa. Pensé, ¿qué pasaría si no pudiera estar con ellos más? Pero también pensé en todo lo bueno que Dios me ha dado y no puedo más que estar totalmente agradecido por haberme dado fe, fuerza y la esperanza de saber que saldríamos adelante y vencer esta enfermedad. Pensé mucho en Honduras, en nuestro pueblo, el sufrimiento de este momento. También pensé allá en mi tierra, en Gracias, en el Río Grande, en la aldea en que nací. Y dejen que pensar en el Río Grande también me hizo recordar todos esos rincones de mi país que he tenido la bendición de conocer. Tanta gente que uno conoce en esta carrera que escogimos, tantos abrazos, risas, lágrimas, emociones. Todavía tenemos mucho que hacer. Todos esos pensamientos que se dan en el silencio de la noche o en el encierro de un cuarto de hospital, donde a veces tenemos que ver cuando llegan o escuchar las sirenas de ambulancias que entran y salen, cuando se escuchan las ruedas de las camillas en los pasillos que llevan los equipos de enfermeras, médicos. Me refiero a los que hacen este trabajo, los héroes de esta crisis, a las cuales aprovecho para agradecer no solo por la atención y dedicación que he recibido de todo el equipo médico del hospital,